naturalmente que había gente que pensaba cosas diferentes. Lo que pasa es que eso se silenció muy rápidamente. Es decir, aquí no hubo la oportunidad en Burgos de ser héroe. Pronto se establece Franco en Burgos como capital de la cruzada, que se llamaba, pues lógicamente se convierte en una ciudad festiva. La Guerra Civil Española es sin duda el acontecimiento de nuestra historia más relevante. También conocida como la contienda, supuso el trágico fin de las esperanzas que muchos habían depositado en la modernización política y social que se trató de inculcar con la Segunda República. Frente y la gente iba a pelear, a combatir, unos morían, otros ganaban batallas o las perdían, pero pudieron defenderse. Sin embargo, aquí no, aquí inmediatamente el ejército, porque era muy fuerte, y también los partidos de derechas, la Falange, pues toman el poder inmediatamente, en muy pocas horas, con lo cual se hace una purga inmediata de todos los elementos de oposición. De tal forma que prácticamente se desaparece, desde los primeros días desaparece cualquier elemento de oposición. Menos que en otras partes, es decir, había un partido socialista que, bueno, pues se había consolidado. Todo ese tipo de movimientos fue prácticamente aniquilado, ¿no? Fue barrido por la represión, ¿no?, que siguió al triunfo del lanzamiento militar. Burgos llegó a ser la capital de la cruzada, como se ha ido conociendo, un poco sin querer, ¿no? Porque claro, cuando estalla el golpe de Estado, el golpe militar, los militares por lógica piensan que va a ser muy rápido, ¿no?, que va a ser cuestión de días, y entonces todo se iba a organizar y claro, intuitivamente la capital seguiría siendo Madrid, suponiendo que todo hubiera funcionado como ellos pensaban. Al fracasar de alguna manera el golpe de Estado, que quedan grandes bolsas de territorio español en manos de la República todavía, pues claro, el gran fuerte, el gran baluarte era Castilla, es decir, todas las ciudades de Castilla prácticamente estaban a favor del golpe militar. Exaltación del franquismo, como además tenía una fuerte guarnición militar, era capitanía general, y pronto se establece Franco en Burgos como capital de la cruzada, que se llamaba, pues lógicamente se convierte en una ciudad festiva, por decirlo de alguna manera. Todo es muy relativo.
relativo, depende para quién era la fiesta, porque había gente que estaba en las cárceles, en las cunetas y escondido. Yo, por ejemplo, he escrito un último libro que habló de la vida de un topo que se tuvo que esconder en julio y salió 3 años después. Estuvo 3 años escondido el solito ahí, ¿no? Porque si no, le podían haber fusilado. Quiero decir que eso, que la fiesta iba por barrios, ¿no? Es decir, que también eso es muy relativo. Hombre, lo que sí que es cierto que aparentemente desde una situación normal, que no tendrías ningún compromiso político y tal, claro, el vaitivén de uniformes, de gente, de obispos, de empresarios, de toda una serie de gente, pues te daba un ambiente así de mucha fiesta, mucho colorido, los mismos uniformes que eran variopintos, de los moros, de los legionarios, de los italianos, de los alemanes. Pero ya digo que eso es muy relativo, porque he visto esto del barrio San Esteban, a verlo desde la calle Vitoria, variaría bastante el tema. Entonces lo de la fiesta... No se ve ninguna oposición, no se ve guerra, apenas hay bombas. El frente estuvo en la zona norte, pero muy limitado, fue nada, unos meses y con muy poca importancia y sin apenas bajas ni batallas. Y sin embargo, pues claro, venían a Burgos pues aviones con mandatarios de todo el mundo, los militares, estaba la Guardia Mora tan lucida en sus caballos. Todo el día había pues desfiles de falangistas, volteaban las campanas de la catedral. Yo creo que también las consecuencias sí que se veían, porque aparte de los muertos que iban viniendo, incluso desde la parte de la derecha, pues Julio Sáenz de la Hoya, Máximo Nebreda, que eran falangistas y murieron a principios de la guerra, pues eso suponía también una serie de entierros, de desfiles, de tal. Entonces la guerra estaba siempre latente, ¿no? Porque bueno, había varios hospitales, que venía la gente mutilada, etc. Entonces, bueno, sí, lo de la fiesta era relativo, digo, porque se veían los mutilados, se veían en la calle. La gente que cuando mataban, pues había en las iglesias una serie de parafernalias y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, yo lo pondría un poco entre comillas la fiesta, vamos. El empeño de las élites por controlar la voluntad y acción de las masas a través de la persuasión es un fenómeno antiguo, pero no cabe duda que su eclosión se produjo en el siglo XX. Por eso, al inicio de la contienda, tanto en la España republicana como en la franquista, se creó con premura un aparato de prensa y propaganda que se hizo visible en todas y cada una de las acciones de ambos bandos. Que lo primero que desaparece es la verdad, pues es cierto, y entonces la propaganda es lo que triunfa. Y eso se traslada prácticamente a todos los ámbitos de la vida. Se convierte en un escenario, como decimos, ese escenario que va entre la catedral y Capitanía General, a través de la calle de la Paloma y Laín Calvo. Hay multitud de fotografías de esos años, de los años 36 al 39, incluso al 40, pero muchísimas fotografías donde se ven soldados, vehículos donde llega el embajador de Japón, los embajadores de Alemania, donde desfilan pues los falangistas, donde vienen también los alemanes que estaban aquí, de los aviadores alemanes, los italianos tienen menos presencia, pero en todo el norte de la provincia también tiene mucha presencia, vienen más de 30.000 italianos aquí a la guerra. Y entonces es una sucesión de uniformes militares, que siempre pues, es muy vistoso visualmente, también del clero, la iglesia apoya desde el primer momento, hay misas continuamente, se celebra la toma de cualquier ciudad, etc. Con lo cual, entre el incienso y la música militar, pues hay un ambiente teatral, por decirlo de alguna manera.
no lo digo yo, lo dicen notables investigadores que saben mucho más que yo de esta cuestión, que hubo dos guerras, dos batallas, la bélica y la guerra de la propaganda. La propaganda jugó un papel muy importante en la Guerra Civil Española, fue muy aprovechada, mejor aprovechada por el bando de los sublevados que por el bando constitucional, y tuvo una importancia vital. Tuvo su importancia, indudablemente. Bueno, fue manejada por ambos bandos. No solo se censura, no solo es el bando militar, el bando franquista el que censura los medios de comunicación, el que se incauta de ellos, el que controla la radio, el que controla la prensa. Propaganda era todo. Del momento que se estalla el alzamiento nacional o el golpe militar, que me parece más lógico decirlo así, a partir de ahí todo segrega propaganda. Es decir, que por supuesto, si analizamos la prensa, pues lógicamente todo era propaganda, tanto directa como indirectamente. Indirectamente, porque las noticias, lógicamente, pasan por la censura, tienen que enfatizar las conquistas y esconder las derrotas, tienen que sobresaltar las grandes personajes y esconder a los más o menos mediocres. Viene mucha gente a refugiarse a la zona nacional, que llaman, los que se escapan de la zona republicana, y gente a veces de posibles, y entonces les vemos en el espolón, sentados, tomando el café por la mañana. Es decir, pues para ser una guerra era un momento espléndido. Claro, cuando viene mucha gente, eso genera que hay que alojarse, que hay que darles de comer, con lo cual la economía es muy boyante. Y todo se toma pues en positivo. Entonces, ya digo que el ambiente en sí era un gran escenario propagandístico, no pensado como tal, pero que también formaba parte de esa realidad. Y también el cine. El cine es un elemento importante en la propaganda de esa época. Hay bastantes películas, hay varias películas por lo menos de esa época filmadas, incluso la primera película en color es de esos años y es de Franco en Burgos. Son apenas unos fragmentos para que imaginarse lo que es en 1936 ver cine en color. El pueblo, magnífico en su furor, hizo fracasar el cobarde propósito de unos militares sin honor, en sorda alianza con la alta burguesía y los negros cuervos de la iglesia que inspira el Vaticano. Hombres del pueblo, muchachos que luchan con el ardor de sus pechos juveniles bajo la bandera roja y negra de la FAI, bajo la roja enseña de las milicias antifascistas, levantaron barricadas contra la reacción en los puntos estratégicos de las barriadas obreras. Naturalmente que eso se utilizaba, pues prácticamente esas fotografías, esas películas eran documentales en realidad, por la llegada de no sé quién, en los frentes de guerra, Franco mirando con unos prismáticos y tal. Eso también. Es decir, todos los medios de comunicación y todos los soportes están utilizados a favor de la propaganda del régimen, personificado en la figura de Franco, ¿eh? O sea, es muy piramidal. De ahí lo importante era Franco, también se distribuye la imagen y la propaganda de Falange, del Partido Único, del Ejército, por supuesto, y prácticamente ahí termina. Y el pueblo pasa a ser un coro de ese ambiente. De la propaganda estamos hablando, de la propaganda de puertas adentro, pero también es un elemento muy importante la propaganda de puertas afuera, entre otras cosas porque interesa mucho vender la causa, interesa mucho los apoyos internacionales. España estuvo aislada durante muchísimos años hasta que, bueno, el plan Marshall, los acuerdos con Estados Unidos desbloquearon un poco esa situación, ¿no? Estos elementos de propaganda en el exterior son fundamentales para adherir a la población internacional y a los gobiernos internacionales. A pesar del alto nivel de analfabetización de la población española, ambos bandos tomaron los medios escritos como una herramienta básica para incidir en la mente de los ciudadanos. La prensa provincial es férreamente controlada y desde los primeros momentos de la contienda, periódicos como el Diario de Burgos, el Norte del Castilla, el Castellano, el ABC en su edición sevillana, el Noticiero o la Gaceta del Norte se vuelcan con el movimiento militar. Es un momento, en el año 36 y antes, hay muy
poco desarrollo de la prensa. Es decir, aquí están el diario Burgo y el Castellano. Son dos periódicos conservadores. Bueno, el Castellano muy conservador, era un periódico agrario, católico, de derechas, que recibe la llegada de Franco con un entusiasmo y saca la fotografía que digo está de Franco, mítica, yo creo que la saca prácticamente cada 15 días en el periódico, ¿no? Pues con ese triunfo. Por cierto, luego le fue muy mal, porque en 1940, pues como no tuvo ninguna ayuda, tuvo que cerrar, o sea que no le sirvió de nada todo el afán propagandístico y a favor. Y Diario Burgos, que bueno, que era más templado políticamente, enseguida se pone, por supuesto, al servicio del régimen, pero vamos, con una disciplina total, hombre, naturalmente como para no hacerlo, ¿no? Hay la guerra, pues hay censura y hay esto. La prensa burgalesa era una prensa conservadora, el Diario de Burgos, pues en fin, era un diario independiente, pero que no se caracterizaba por su, digamos, por transmitir ideas excesivamente progresistas. El Castellano pues era el periódico del Círculo Católico de Obreros, es decir, era el periódico católico conservador, en fin. Con lo cual la imposición de esa censura en Burgos pues tuvo menos, digamos, menos resistencia que en otros lugares donde había una prensa de izquierdas más consolidada. Prácticamente la gente se tiene que informar por la prensa local, porque hay que darse cuenta de que, por ejemplo, ABC, que era un periódico importante, queda en zona republicana, con lo cual a partir del 18 de julio se deja de recibir, es decir, se lo incauta el gobierno de la República de Madrid. Claro, la ABC de Sevilla, que ya enseguida pasa a ser de la zona nacional, ¿cómo vamos a traer de Sevilla a Burgos los periódicos? Entonces, la prensa única y exclusivamente a través de lo que es la prensa local, Diario de Burgos, y algún otro periódico que había en otras provincias. Porque hay eslóganes continuos, es decir, si tú coges, yo he cogido aquí mismo el Castellano, el Diario de Burgos, etcétera, y siempre hay consignas, no hables muy alto que ahí el enemigo te acecha, no tires no sé qué porque hay que aprovechar no sé qué, el oro que tú tienes va a valer para el Frente Norte, entonces tienes que entregarlo, más luego pues eslóganes ya patrióticos de viva tal, ejército y tal, entonces quiere decir que cualquier periódico que cojas de esa época es propaganda desde el titular hasta el precio, vamos, se puede decir. El régimen decide que que las noticias no las pueden dar los periodistas, las noticias las dan ellos y crea la agencia EFE, nos dicen que si es la EFE de Franco, la EFE de Falange, la EFE que proviene de las agencias de las que se habían refundido en ese momento, pero lo crean en Burgos. Y en el año 1939, en enero, se funda la agencia EFE. Además se funda en una situación muy particular, porque es la agencia del régimen, la agencia del Estado, pero es una agencia casi clandestina. Porque claro, estaban en guerra, tampoco podían dar muchas pistas de quién era el que daba las noticias. Y de hecho nos ha costado muchísimo saber dónde se instalan. Sabemos que se instalan en la calle Vitoria, bueno, con una serie de circunstancias hemos determinado incluso el lugar. Pero cuando van a buscar fotógrafos para seguir ese trabajo, porque bueno, ya Franco se tiene que marchar luego a Madrid, y por supuesto Campúa se va con él y demás, pues hacen unos llamamientos discretos en la prensa de la época, diciendo, se buscan fotógrafos para trabajo de prensa interesante, es decir, para hacer una auténtica selección. Y eso forma parte, lógicamente, de todo el ambiente político y propagandístico de la época. La emisión a través de onda radiofónica se convirtió en un arma vital paralela a la guerra, y es que en comparación con otros medios vigentes en ese momento, la radio tuvo un impacto mediático mucho mayor. Tan solo 300.000 receptores hacían llegar las ondas radiofónicas a alrededor de 24 millones de españoles. Bueno, la radio tuvo un papel fundamental en el conflicto bélico desde el punto de vista de la propaganda.
era un medio y es un medio que no necesita, no precisa alfabetización primaria, es decir, lo puede escuchar y entender perfectamente gente que no sepa escribir ni leer. En aquella época en la sociedad española todavía había un porcentaje muy elevado de la población que tenía dificultades de lectura y de escritura y por tanto era un medio muy óptimo en ese sentido. Tenía la capacidad de llegar a masas muy importantes de la población, cosa que con otros medios como pueden ser los impresos, los cinematográficos, la cartelería, pues tienen más dificultades, ¿no?, para llegar por el mero hecho de la potencia en la transmisión a gran cantidad de gente de la sociedad y de la población. La radio, que entonces no estaba muy desarrollada, aquí solo había Radio Castilla, EAJ27, lo que hoy es Cadena Ser, pero entonces era Radio Castilla, que era una empresa privada de dos señores que también estuvieron de acuerdo, o sea, no les costó nada ponerse al servicio del régimen porque compartían esas ideas. Pero se convierte en una emisora también cautiva, porque no hay información local y lo único que hay son partes de guerra. Yo a mi madre y a mucha gente mayor le he oído, vamos a escuchar el parte, pero diciéndolo en el año 90, en el año 2000, porque eso del parte quedó tan integrado, es decir, había que escuchar el parte, que era como, claro, la noticia del día, ¿no?, que era la una o no sé qué hora era, y entonces, claro, la gente estaba expectante a ver si habían conseguido las tropas en Teruel o si en Valencia no sé cuál y tal. Bueno, claro, las noticias que daba el ejército nacional, llamado nacional, de Franco, ¿no? Entonces, claro, era una especie, y claro, eso era pura propaganda, el parte, claro, era una noticia que elaboraban el Estado Mayor y contaban lo que quisieran, ¿no? Pero se quedó tan grabado en la gente que utilizaban el parte 50 años después, ¿no? Cada día se decía el parte de guerra, y iba un soldado con un cornetín, ponía el micrófono, tocaba el cornetín, y decía, titiri, y decía, parte de guerra. Y entonces daban el parte de guerra, hoy se ha avanzado, no sé qué, y tal. O sea, era una información militar y militarizada, y el último parte de guerra pues no deja de ser otro parte de guerra más. La radio, como he dicho antes, fue muy bien instrumentalizada y muy bien utilizada por el bando nacional. Eso a pesar de que el bando republicano, el bando constitucional, tenía a priori y en principio más medios que el bando nacional. El bando republicano, el bando constitucional, pues tenía una infraestructura radiofónica ya montada en muchas de las poblaciones que estaban utilizando, Unión Radio, que fue el germen de la cadena SER, Radio España, etcétera, etcétera, ¿no? Instruidos o aconsejados por la Alemania nazi y por la Italia de Mussolini, el gobierno de Franco se dio cuenta de que la radio podía ser un instrumento de vital importancia y crearon Exproceso, aparte de utilizar otras emisoras de más corto recorrido, crearon Radio Nacional de España. La radio tenía esa facilidad de llegar a una gran parte de la población y además sumaba población en un solo receptor. No había muchos receptores en aquella época, ¿no? Casi se convirtió en una especie de comunión, entre comillas, escuchar en familia, escuchar en el pueblo, escuchar a veces clandestinamente también, en muchas ocasiones, lo que decían las distintas emisoras de radio. No sé si eran muy conscientes la mayor parte de la población de que era información muy mediatizada, manipulada, se omitían datos fundamentales, es decir, había mucha manipulación, pero bueno, la propaganda también consiste en eso, ¿no? Radio Castilla, que se llegó a reconvertir como Radio Nacional, había sido fundada hacía 3 años antes, el 23, creo. Entonces, claro, era un fenómeno casi de moda, ¿no? Entonces, la gente lo tenía muy a gala tener una radio y se escuchaba mucho la radio, según cuentan los mayores de la ciudad, ¿no? Y sí que tuvo mucha importancia por eso, porque se escuchaba, claro, pero la radio también hay que entenderla, en aquella época la radio tenía 4 horas de emisión, ¿no? Estábamos como aquí de las 8 de la mañana a tal, ¿no? Radio Castilla, pues también era una buena plataforma de propaganda, lógicamente, porque además se oía en Madrid, se oía en muchas áreas, estaba Julio Gonzalo Soto, estaba Manuel Machado, en fin, las típicas charlas de patrióticas, etc. Curiosamente, Radio Nacional, como elemento de propaganda, también se funda en esos momentos en Burgos, o también se organiza en esos momentos en Burgos, con equipos traídos por los alemanes. Y entonces, con los camiones, van haciendo propaganda, es otro medio de propaganda fantástico, la radio, aunque en los frentes de guerra pues, no se escuche mucho, pero también se utilizan también los altavoces. Hay zonas donde van camiones con altavoces
cuando está cerca del frente, diciendo, ah, pues si os pasáis aquí, no sigáis con eso. Esa es una propaganda, en fin, un poco doméstica, pero que también se utiliza. Se utiliza prácticamente todo como vemos en ese mundo. Perdona y redime. Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria, alegría en el hogar y paz en el alma. Tenía además la virtualidad de que podía alcanzar a partes de la geografía española que estaban habitadas o controladas por el ejército contrario, con la finalidad de desmoralizar a los soldados del ejército con el que combatían, de ganar adeptos entre la población civil, de tratar que algunos militares pudiesen desertar, etcétera, etcétera, etcétera. Luego la radio se configuró, en mi opinión, como el elemento de propaganda más importante en la guerra civil en España. Periódicos y emisiones de radio se apoyaban con una propaganda más directa y fácil de comprender por la población. Carteles, fotografías manipuladas y las continuas fiestas organizadas por el bando nacionalista trataban de hacerles ver cuál era la España más positiva. A mí me parece lo más importante a nivel de propaganda, porque hay que darse cuenta que en una ciudad o una provincia, más o menos, hombre, era alfabetizada, ¿no? Pero bueno, de aquella manera, claro, la gente tampoco compraba periódicos todos los días. La radio lo escuchaba, quien lo escuchaba, porque la gente iba a trabajar, etc. ¿No? Entonces era más bien una propaganda como visual, un poco como en las antiguas catedrales, que se veían los iconos y tal en los capiteles, pues era un poco lo que vemos ahí, un gran cartelón con la imagen de Franco, viva Franco, arriba España, en las continuas desfiles, procesiones, cuando tomaban una ciudad, Bilbao, pues había en la catedral un tedeum, una posterior procesión, cuando había no sé qué, había otro desfile con una no sé cuál, y era un continuo bombardeo de propaganda visual, en el sentido de desfiles, de tedeum, de los muertos, de no sé cuál, ¿no? El escenario es espléndido, las escaleras de capitanía, es decir, bajar por las escaleras como baja una vedette por las escaleras del teatro. Pues un escenario tal cual, es un edificio neoclásico, pero bueno, que da ese porte. Entonces, esa es una parte importante también de la imagen, es decir, cómo se cuida, por supuesto, ya después de la guerra, los primeros desfiles, el desfile de la victoria, eso está todo milimetrado y muy cuidado. La gente, yo creo que recibía mucho a ese nivel, ¿no?, de visual, de cartelones grandes, que hay por ahí muestras, ¿no?, del mismo ayuntamiento, que no estaba el ayuntamiento estaba en el casino, pero en el mismo ayuntamiento se ponían cartelones de hemos ganado tal, o a favor de Portugal y de Italia, y etcétera, etcétera. Y luego, yo llegaba a conocer en las paredes que había como una especie de tampón grande con la imagen del caudillo, se ha visto hasta el año 90, sí, todavía existían, en paredes que, pues, con una especie de tampones grandes, la imagen del caudillo y tal, ¿no? Pues hay algunos intentos de hacer propaganda, pues, a través, por ejemplo, de la pintura, de un poco, pues, esa copia que al final es medio soviética, no nos engañemos, de las decoraciones del Frente de Juventudes y de la Falange y demás. Bueno, que tiene una especie de idealización del pueblo, del trabajo, de la agricultura, de la industria, pero que no, eso no cabe. Sin embargo, tiene mucha más fuerza esa otra propaganda que se estaba haciendo en otro sitio, incluso la propia propaganda de los carteles de la zona republicana tiene una energía, caray, que no estaba. Yo creo que los artistas plásticos más importantes, bueno, entre otras cosas porque estaban en Madrid y Barcelona, y Madrid y Barcelona fueron republicanos hasta el final. Los grandes carteles, que eso ya vienen pues casi desde los soviets de la República, los grandes de Lenin, pues aquí también se transfiguran en pasionarias, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso son propagandas directas e indirectas que están ahí en la calle, y claro, la gente que con 40, 50, 60 mil habitantes, que había más en esa época, pues lo ve continuamente y tal, ¿no? Entonces, son muchas cosas, pum, 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 pum,
Vas por la calle y ves el retrato de Franco, vas, miras allá arriba el retrato de Franco, ves un desfile, al día siguiente una misa, el otro no sé qué, luego banderas por todos lados, luego el ejército no sé qué. Tiene algo de positivo, a mí me parece que fue novedoso en su momento, en el 36, pero se quedó rancio enseguida. Puesto a saber propaganda, podían haber copiado de los nazis no hay que copiar nada, pero la propaganda que tenían, caramba, es decir, las fotografías que mandaban los nazis y que se reproducen en los periódicos españoles en los años de la Guerra Mundial, son unas fotografías soberbias, es un cine soberbio, es decir, es una propaganda mucho más sutil, no es una propaganda tan burda de, yo qué sé, pues el falangista mirando al lucero del alba y a las estrellas. Sí, era una cosa que estaba bien a lo mejor en la época, pero en esos momentos Alemania estaba tomando unas imágenes, unas fotografías y un cine que hoy los ves y te sorprenden la calidad, la composición, la iluminación, bueno, es que es un escenario cada fotografía. Ves lo que salió del 36, el 38, 39, pues héroes, raza, cien figuras españolas, que bueno, eran figuras muy concretas, no sé, la emoción de España, hay una serie de títulos que todos son para hacer el españolito bueno, obediente, cristiano, etc. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Franco. Le nombran caudillo el 1 de octubre del 36, ¿no? También indirectamente, un poco como la capitalidad, porque en teoría era, va a ser Sanjurjo, luego Sinajor Mola, él era, bueno, un general importante, pero no era el líder del lanzamiento, estaba Sanjurjo sobre todo, luego estaba Mola. Curiosamente, entre comillas, se mueren los dos en un accidente, curiosamente, de avión. Y entonces coge el poder Franco de la manera, eso, un poco como burgo la capitalidad, pues la titularidad de la jefatura del Estado. Claro, cuando viene al aeródromo de Villa de Gamonal, pues se pone también propaganda, grandes cartelones, con propaganda Franco, Franco no sé qué, caudillo no sé cuál, en fin, todo eso, ¿no? Entonces Franco y su equipo tienen la habilidad, bueno, que también lo hace el bando republicano, de utilizar la historia para legalizar su situación, porque realmente ahí no hay ninguna legalidad tal, ¿no? Entonces quieren asimilarse un poco a la tradición monárquica, cuando ellos tampoco eran monárquicos, de hecho, es decir, pues la Falange y todos los militares eran más bien, algunos eran hasta masones, otros eran medio republicanos. Entonces quieren asimilarse a la tradición por aquello de tener un hilo conductor con la legalidad, con la historia, y entonces enseguida toman datos de que si el nuevo CID, Franco Nuevo CID, por ejemplo, el primer Consejo Nacional de Falange Tradicionalista se hace unas huelgas, imitando toda la parafernalia de cuando iban allí los reyes, ahí en la sala capitular, con el Alfonso VI, no sé qué, bueno, un poquito intentando asimilar tradiciones medievales casi, ¿no? Evidentemente el culto a la personalidad es una de las características básicas de las dictaduras, por poner un ejemplo, ¿no? Y el culto a la personalidad sigue siendo una de las características básicas en la democracia moderna con los líderes de los partidos políticos, ¿no? Es un culto que es necesario, pues, para implicarse con la sociedad, que esa capacidad de liderazgo alcance ámbitos muy, muy extensos. En las dictaduras es más que algo, es muy diferente, mejor dicho, a lo que ocurre en los regímenes democráticos, porque lo que hay es más un adoctrinamiento, ¿no? Pasó con Hitler el culto a la personalidad, con Franco el culto a la personalidad. Eso es evidente que Franco, en principio, es un movimiento militar contra la República, la recuperación de España, pero en realidad se convierte en un caudillismo,
Es decir, desaparece Mola, que encima muere en Burgos, con lo cual pues, se le puede hacer un bonito monumento en Alcocero de Mola, que todavía persiste allí. Yagüe está en la guerra y tal, y Franco se convierte pues, en el caudillo de España por la gracia de Dios. Y entonces es mucho más fácil visualizar la figura del caudillo, ¿no? De hecho, luego, a lo largo de todo el franquismo, la historia la hemos estudiado, los que pertenecemos a esa época por nacimiento y por edad, pues la hemos estudiado a través de los caudillos. Y sabíamos quién eran Indíbil y Mandonio, y sabíamos quién era Aníbal y el Cid. Es decir, esos eran los héroes. Los héroes eran personas individuales que venían a rescatar al pueblo. Y Franco se convierte en esa figura hegemónica. Y eso sí que lo trata mucho a través de la propaganda. Por ejemplo, a través de la fotografía, es tremendo, ¿no? Es decir, tú ves las fotografías de Franco antes de la Guerra Civil y es un militar más, con un traje de campaña y alguna foto de la boda, pero es un señor que no destaca en nada, no tiene estatura, no tiene presencia. Bueno, pues uno más, un militar, encima un africanista, con lo cual pues siempre estaban casi pues eso, como traje de campaña, por decirlo de alguna manera. Pero enseguida va transformando esa imagen y las fotografías, estas cuarteleras van desapareciendo y se va convirtiendo pues, en una figura mucho mejor vestida, con uniforme de gala, por supuesto con unas fotografías muy cuidadas. Ya cualquiera no puede hacer fotografías, es decir, ya son pues, la agencia EFE, enseguida al final de la guerra ya se queda con una imagen muy estereotipada y prácticamente son dos o tres retratos los que aparecen indefectiblemente en todos los periódicos de España. Desaparecen las fotografías antiguas y aparecen las fotografías nuevas del caudillo. Mirada al fondo, una buena iluminación, un fondo oscuro, es decir, que le resalta casi como una figura de altar, ¿no? Cuenta él también con sus buenos fotógrafos. O sea, aquí está José María de Campúa, que es un gran fotógrafo, ¿no? Es decir, bueno, yo lo tuve de profesor de fotografía en periodismo, por cierto. Bueno, pues este que es un gran fotógrafo, y un gran fotógrafo no tanto de guerra como de corte, pero hace unas fotografías espléndidas, excelentes. Entonces, además, se visten de naturalidad. Es muy curioso porque son posados, pero no son posados de mirar a la cámara. Es decir, siempre están como haciendo otra labor, ¿no? Entonces, o si está en el despacho, pues parece que está escribiendo. Es decir, no mira, no es ese posado positivo, sino que es siempre como una actividad permanente, ¿no? Y está muy bien hecha, muy bien hecha, y toda la parafernalia que lo rodea, pues lo recogen muy bien. Es decir, recogen pues esa figura de Franco que va siempre solo, pero que hay una segunda fila pues de falangistas, hay una tercera fila de la Guardia Civil, de la Guardia Mora. En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente. En el bando republicano pasaba algo parecido, lógicamente, es decir, que se enfatiza a los grandes líderes, a Durruti, a la pasionaria, sobre todo bueno, a Casado, al coronel Casado en algún momento, las brigadas internacionales, en fin, todos los cánticos. No sé, también se, claro, se manipula también, bueno, manipula en el sentido de que se enfoca las cosas al interés del gobierno de cada sitio, sí. La diferencia es que la pasionaria, digamos, representaba un sector, dentro de la República, uno de los sectores, ¿no? Bueno, hay otras figuras, Durruti, que alcanzan, bueno, que intentan, digamos, se convierten un poco en mitos, o intentan convertirlos en mitos. El caso de Franco es el propio régimen, el propio sistema, el que encumbra la figura de ese personaje, la convierte además en la persona que controla todo el poder, es decir, se le otorga todos los poderes.
Por ejemplo, la pasionaria pues fue casi un mito, ¿no? Un mito dentro de la oposición, al régimen franquista. La vuelta de la pasionaria a España, Santiago Carrillo cuando volvió a España, incluso el mismo Felipe González, cuando ya estábamos prácticamente a las puertas de la democracia, pues casi se constituyeron también en personajes a seguir por aquellos que defendían las libertades. Aquí la propaganda es un poco pues eso, la figura del líder, y el momento que nosotros a Franco, 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 y le sacamos otra vez con el traje de los entorchados, ya desaparece el gorrito cuartelero, claro, ya aparece, en fin, vestido de almirante, ¿no? Y vestido de capitán general y esas cosas, pues yo creo que con eso ya se daban por satisfechos. Periódicos, carteles, fotografías, documentales, todo llevaba una intención muy clara en sus mensajes, pero sin duda hubo mecanismos más fáciles de llevar a cabo y mucho más directos que hoy siguen presentes en nuestro día a día. El miedo o la ocultación consiguen manejar a los ciudadanos de una forma casi inevitable. Y aún así también había sus más y sus menos, porque por ejemplo en el Colegio de Abogados se las requirió que hubiera una, no me acuerdo muy bien cómo fue exactamente, pero que hubiera una adhesión a la causa nacional, tal y cual. Entonces el presidente del Colegio de Abogados y el director del instituto dijeron, hombre, pues esto es una cosa muy profesional, no tenemos por qué tal. Bueno, tuvieron reticencias, ni que sí ni que no, lógicamente que no, pero bueno, dijeron, bueno, es que esto tal y cual. Pues estos señores que eran fuerzas vivas, pesos pesados, porque era un director del instituto, director de los abogados y no sé si el mismo alcalde, pues tuvieron varios días en la cárcel y les pidieron 100.000 pesetas en aquella época de fianza para salir, al final les soltaron sin nada, pero cualquier reticencia o cualquier pequeña cosita que había, pues enseguida tenía sus más y sus menos. El mismo Manuel Machado, que le tocó aquí pasar la guerra porque vino en un viaje, el caso que le pilló aquí, y era un hombre que, claro, pues, estando aquí ya pues a favor de Zango, aunque era republicano, incluso había escrito un libro, una letra de un himno de la República y todo, pero bueno, todo aquí, pues ya pum pum, visto las orejas al lobo, pero en una entrevista con una periodista, pues hombre, esta guerra, sí, claro, dice, pero esto puede durar años, como una guerra carlista, porque viendo cómo, claro, hablaba a principios a últimos de julio, o sea, a los 15 o 20 días de la. Y dice, esto, como claro, toda España estaba casi a favor de la República, esto pudo durar mogollón y tal, no sé qué. Pues nada, automáticamente a los 3 días en la cárcel, porque claro, debe decir, ¿no? Esto va a ser un triunfo valioso y las tropas nacionales van a entrar a toda velocidad y tal, y tal, pero dijo, hombre, esto a lo mejor nos vete a saber y tal, ¿no? Entonces, que cualquier reticencia era sospechosa, incluso dentro de sus leales, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que esa fidelidad y esa especie de unanimidad y tal, no es real, vamos. Una de las estrategias en persuasión es la del miedo. Es una estrategia conocida históricamente y utilizada históricamente, y hoy día se sigue utilizando. El miedo se sigue utilizando en política, de manera democrática, pero cuando nos están diciendo, si votas al Partido Popular o votas al Partido Socialista, las pensiones pueden desaparecer, eso es miedo. Si tú ves un anuncio y te dicen, si no tomas este producto, te va a oler mal el aliento, eso es basarse en la técnica persuasiva del miedo, y evidentemente esto se hacía en todas las confrontaciones bélicas, no solo en la Guerra Civil Española, ¿no? Era una manera, evidentemente, de tratar de atenazar la libre voluntad de la población. Se utilizó, claro que sí, cómo no. Hombre, claro, es que o estabas contra ellos o contra mí, o sea, historia. Es que aquello era el general Batet, por ejemplo, bueno, que era en su día capitán general en ese momento, pues le fusilaron en el 37. También como ejemplo, es decir, porque ese señor, o sea, en su día fue el que reprimió la revuelta de Cataluña en el año 34, o sea, un tío leal
al gobierno instituido. Entonces el gobierno instituido dijo, oye, aquí en Barcelona no se consiente la Generalitat, pum pum, encerró a toda la gente y se acabó la historia. Le trajeron aquí y él también como militar, yo soy militar, únicamente militar, obedezco al gobierno constituido, que en ese momento en la República, lógicamente, pues claro, le cogieron y tal, y le incluso pese a muchas protestas de muchos generales, porque era un tío muy, muy buen profesional, pues le fusilaron en el año 37, un poco como mensaje también o propaganda diciendo, bueno, aquí hay que se mene un poquito más, como aquello decía Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en la foto, pues el que se mueve un poco, catapum, ¿no? Entonces le fusilaron siendo un hombre honesto y tal, ¿no? Entonces todos son... Pero bueno, héroes hubo en ese sentido de gente que eso, pues que se tuvo que esconder, tuvo que huir, se camufló, luego en las cárceles incluso pese a todas las penalidades y hacían sus propagandas, sus pasaban información, en fin. Hubo, sí, hubo pequeños héroes también, pero claro, era una cosa como muy controlada, muy controlada. La propaganda suele ser manipulativa, por lo menos ese es mi criterio. Por tanto, cuando hablamos de manipulación no estamos hablando de una persuasión ética, abierta, transparente, razonable, sino que estamos hablando de otra cosa. Una manera también de manipular a la sociedad es ocultar información, ¿no? Un trabajo de investigación que hemos realizado una serie de profesores de la Universidad de Burgos sobre el fotógrafo Sandri y la presencia de las tropas italianas durante la Guerra Civil en el norte de la provincia de Burgos, tropas que participaron en la Batalla del Escudo, deja constancia de que un número muy importante de italianos, de soldados italianos, de militares italianos, de Litorio estuvieron en la zona de las Merindades, ¿no? Estuvieron en Villarcayo, en Medina de Pomar, etcétera, etcétera. De esa presencia de los italianos y de su participación en la Batalla del Escudo, no hemos encontrado ni una sola referencia en los medios de comunicación de la época de Burgos. ¿Y esto por qué es así? Bueno, toda la información estaba controlada por una oficina de prensa de Franco. Y Franco no quería que se supiera que los italianos le estaban ayudando y que los italianos estaban en el norte de la provincia de Burgos. Eso es otra manera de hacer propaganda, ocultar información. Ambos bandos consiguieron a través de todos estos mecanismos movilizar a los ciudadanos. Por todo esto, muchos son los expertos que consideran la propaganda utilizada en la Guerra Civil como un punto clave en la historia, un ensayo de lo que sería la propaganda utilizada poco después en la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero podemos considerarlo verdaderamente un hito? Yo creo que sí, que de alguna manera, hombre, no es que sea un antes y un después, pero sí que, claro, la misma dinámica de la guerra les mueve a tener que menear, bueno, para menear para incidir más en la propaganda, que van a venir los rojos, van a entrar, o al revés, si vienen los moros os van a violar a las mujeres y tal, bueno, toda esa especie de propaganda un poco de terror, ¿no? Y yo creo que sí que es un paso porque además intervienen muchas naciones, Francia, Italia, Rusia, México, tal, entonces claro, todo eso es... Viene mucha idea exterior, ¿no? Y sí, yo creo que tiene mucha importancia la información, la propaganda, forma parte, claro, de todo el paquete, claro, en una guerra lo importante son los militares y las luchas, ¿no? Porque si no llega a tener un buen armamento, ejército tal, pues no llegan a conseguir no sé cuál, ¿no? Pero suma bastante, sí. Seguramente... La propaganda que se hizo en la Guerra Civil después se continuó haciendo. Es decir, el cine documental es el nodo después. Y es el mismo estilo, la misma música, el mismo ritmo. La fotografía es la misma. Es decir, continúa siendo Campúa prácticamente toda su vida el fotógrafo oficial de la agencia EFE. Es decir, estamos viviendo hasta el final de la muerte de Franco prácticamente de los réditos de aquella propaganda política, tanto en prensa, la prensa es monolítica, tú ves un periódico de 1937 y un periódico de 1967 y son iguales. Las mismas fotos todavía. Dices, pero hombre, pero si esta foto debe tener 30 años, la misma fotografía, el mismo editorial, el mismo comentario, es decir, eso se perpetúa. Yo creo que, bueno, hombre, se ha dicho que la guerra, la llamada guerra civil... es un poco la primera guerra moderna, en el sentido de, claro, ya
están los aviones, que bueno, empezaron ya con la Primera Guerra Mundial, pero ya tienen un desarrollo. Entonces, igual que hay un desarrollo importante a nivel técnico, estratégico, militar, pues también lo hay en esos temas ya logísticos de propaganda y tal. Y es cierto que yo creo que igual que, por ejemplo, los primeros bombardeos a población civil fueron eso, Guernica, Durango, una serie de ellos, pues anteriormente había habido otros en la Primera Guerra Mundial, pero no con esa importancia, ¿no? Pues igual que hay esos bombardeos a poblaciones civiles, que es un poquito ya el método terrorista, entre comillas, de lo militar, pues a nivel de propaganda, pues también acabamos de decir que la radio comienza en España, al menos en el año 33, en Burgos. La televisión, hay una cosa curiosa, que vienen los alemanes ya con un tipo de televisión, no sé cómo le llamaban, algo parecido, que empiezan a hacer ya pequeños reportajes con televisión. Todavía no tiene ninguna importancia, pero ya es el inicio de querer llegar a las masas mandándoles mensajes, ¿no? Fue además un ensayo de lo que luego se produciría en la Segunda Guerra Mundial, lo que a nivel tanto de conflicto bélico como de mera propaganda, ¿no? Entonces la propaganda sí, la propaganda tuvo una vital importancia para insertar ideas y conceptos en la mente de los ciudadanos. La propaganda tiene una gran importancia. Los alemanes lo supieron ver muy bien, lo aplicaron después en la Segunda Guerra Mundial, pero la propaganda no gana guerras. Es decir, ayuda, contribuye, pero las batallas, en fin, hay que ganarlas con otras armas, además de la propaganda. En el año 36 la población no tenía nada que ver con la de ahora. Puede que fuese más manejable al tratarse de ciudadanos menos preparados. Pero pongámonos por un momento en un supuesto. Trasladamos la guerra civil a 80 años después, al año 2016. ¿Qué pasaría entonces? ¿Sería tan sencillo manejar a la población o sería diferente? Bueno, sería igual, sería muy distinto. Pero hay muchas maneras de controlar la información. Vamos a ver, no vamos a imaginar la guerra civil española, porque evidentemente no podría ser lo mismo. Primero porque la sociedad ha cambiado, hemos evolucionado, ahí tecnológicamente estamos más avanzados, muchas más posibilidades de llegar a la población, y aparte de eso, pues las armas tampoco serían las mismas, o sea, la destrucción podría ser todavía mucho mayor de lo que fue, que ya fue, ¿no? Vámonos a la guerra de Irak, que es muy reciente. En la guerra de Irak había grandes medios, sin embargo hubo grandes manipulaciones hasta que se convenció o se trató de convencer a una grandísima parte de la sociedad de que en Irak había armas de destrucción masiva. En la guerra de Kuwait, que fue el antecedente, digamos, de la guerra de Irak, allí también desembarcaron los soldados norteamericanos, igual que en Irak, y una de las técnicas que utilizan estos ejércitos es coger a los periodistas, a los enviados especiales, y les tienen absolutamente controlados. Les llevan aquello que quieren que vean y les ocultan aquello que quieren ocultar. La mayor parte de la población puede informarse de lo que ocurre en realidad, pero es un hecho cierto que la mayor parte de la información, al final solo se informa de aquello que le transmiten los grandes medios, que precisamente es lo que quieren los gobiernos de lo que se informe. Luego, ¿habría posibilidades de hacer una enorme propaganda y una enorme manipulación? Tenemos los ejemplos de la guerra de Kuwait y los ejemplos de la guerra de Irak que nos dicen que sí. Eso no quita que haya personas informadas que puedan acceder realmente a lo que está sucediendo, pero por desgracia sería una minoría. Hombre, sería difícil de saber. Primero, ahora tenemos muchos medios, pero en una guerra desaparecen los medios, O sea, hay que olvidarse del control de las redes sociales, sería tremendo, el control de Internet, por supuesto el control de los periódicos a través del propio papel, la radio, la televisión, el espectro radioeléctrico. O sea, que tenemos muchos medios, pero en una guerra eso desaparece. Y, hombre, la sociedad está mucho más formada.
aquella sociedad no era una sociedad ágrafa, sí que sabía la gente leer y escribir, sí que había una cierta cultura básica en todos los pueblos, ya había llegado, eso precisamente con la República se desarrolló muchísimo. Entonces sí que había, pero no había cultura política. Y ese es un problema que ya se tendría que tratar ahora, pero ahora también hay muy poca cultura crítica, no digo cultura política, cultura crítica, es decir, al final es todo pues el me gusta de las redes sociales, el tweet, pues es decir, pequeñas pinceladas, pero una profundidad política, un análisis, etcétera, eso continúa siendo de las élites, siempre ha sido así, es decir, tampoco la gente podemos pedir que haya leído a Kant, pues la gente bastante tiene con sobrevivir y mucho más en esta época. ¿Qué pasaría? Bueno, pues es una ucronía que nadie puede saber lo que pasaría si ahora ocurriera una guerra civil, pero seguro que habría un nivel de manipulación muy similar. De hecho, sin guerra civil tenemos un nivel de manipulación elevadísimo, pero elevadísimo. O sea, no hay más que mirando con un sentido crítico, en estos momentos la propaganda gana la información 100-1 y deseo que fuera.